¿Qué pasó, güey? ¿Quién es por ahí? Yo estoy por aquí. ¿Quién hay en mi directo? Que hay dos personas. ¿Quién se esconde por ahí? Lo mismo de antes. ¿Qué pasa, Bastiñete? Que me sale que me han mandado dos comentarios. Ah, vale. ¿Me han rebaneado en Twitch o qué? Me han liado ahí, tío. Pues mira, estos son los que me han tocado la anterior ronda. Este pavo el que ha quedado segundo. Joder, tío, me llega antes el comentario a la Play, tío, que al. Que al este, que al. Que al este del móvil, tío. ¿Y eso? ¿Cómo que reventada? Ah, tú eras. Yo me estoy levantando ahora a las 8:30 para ir a trabajar todos los días con mi primo. Estoy ahí en el estanco trabajando con él. Bueno, trabajo yo y él, mira, somos un equipo. Hijo puta, le relleno yo todas las máquinas, ¿sabes? A las 8 y pico que nos levantamos, los colegones. Ayer nos acostamos a las 3 de la mañana jugando a Breakout, tío. Esta mañana me cago en la puta madre de todo. Ya te digo, pero tú te acuestas temprano, tío. Nosotros no nos podemos dormir, macho. No sé por qué. A ver si. Le he dado esto por empezar, hombre. Espera, ahora. Me liamos un cigarrito de mientras. Ya te digo, a las 9, loco. ¿Quién pillara eso? A las 9 soy capaz yo de no haber terminado todavía el torneo. Uy. Mi primo es que en verdad tiene un horario de mierda, tío. Porque se tira en verdad trabajando todo el día. Como no tiene horario partido. Va de 9 a. De 9 a 2 y después de 5 a 8 y media. Mientras llega, hacemos la cena y todo y nos ponemos a ver cualquier cosa. Se nos echa la noche encima. Y luego ya va a reventar el siguiente día. Allá voy a jugarlo. Se para ahí conmigo a hablar. Que vaya la furgoneta de este. Cuando estuvimos por la mañana trabajando. Y me vio y se para a saludarme. Sí, claro, el típico turno. Sí, los tres típicos turnos que hay. Pues nada, dice que va todo bien, la verdad. Dice que lo de siempre, trabajando y poco más con el hijo, con María. Poca cosa, ¿sabes?
Lo de siempre. La vida normal. De un padre. Se arreglan ya el breakout, tío. Viernes a las 6. Perfecto. Me viene de lujo. Yo por la tarde aquí no hago nada. No está mi primo trabajando y yo me quedo aquí. Perfecto. Porque yo el sábado creo que tampoco voy a trabajar con mi primo. Y vamos, si voy a trabajar me sube la polla. Que yo juego el viernes por la noche. Hasta que digas. Madre mía, ya es que panzón de rey, luego que te cuente el Cristo y el Aitor, tío. Con una francesa le dije que si se quería casar conmigo, que si no sé qué. Lo peor no es eso, lo peor es que yo estaba hablando en inglés. Con mi inglés de Cuenca. Baby, te traigo todos los días. Esto tiene que empezar ya, ¿qué hora es? Joder, hay 36 todavía, quedan 4 minutos. Mi primo supongo que estará. Es que no sé qué planes tiene para el viernes. No sé si... No creo que salgamos a cenar ni nada. O a lo mejor sí. Si salimos a cenar, en plan, me conecto a las 6 y luego cuando venga... salimos a cenar y eso y luego cuando vuelva me vuelvo a conectar. A las malas. Cómo ganó ayer el Baskonia, ¿eh? Ayer para el Barça fue un día negro. Pinchó contra el Atleti y pierde la final de básquet. Vamos colocado. El Barça ya está en la puta mierda. Te traigo todos los días. Pues no, que si me están haciendo detenerlo los 10 minutos estos, tío. Entra ronda y ronda. Tú ahora, no que no, eh. Fue justo, estábamos en el coche, que nos subimos justo, que fuimos a recoger a la novia de mi primo del trabajo. Y estábamos en el coche, justo nos montamos, pone la radio y se escucha 3 minutos para el final, pide tiempo, hay tiempo muerto, no sé qué, no sé cuántas, gana el Baskonia de 3. Y yo no puedo ser, a falta de 3 segundos, digo, madre mía, digo, ya lo han liado. O sea, fue justo montando en el coche y el tiempo muerto de los últimos 3 segundos, tío. Voy a cortar el puto aire, tío. Estoy quedando de lado. Allí, que hace calor, que aquí no se puede estar, tío. Bueno, y ya en mi pueblo, allí en Andalucía, menos, tío. No se puede salir a la calle. Si lo enchufa se corona, tío. 26. Ojo, aquí esta mañana estábamos a 30 y tanto.
Pero es que allí en Andalucía, es que lo bueno es que aquí cuando corre aire frío. Pero es que allí, en mi pueblo, cuando corre aire, te corta la cara del calor. Porque corre aire ardiendo, tío. Un clima muy seco. Aquí estamos ahora. 34 grados estamos ahora. Nosotros. 34, tío. Qué locura. Cuando saco el perro al mediodía, cuando llegamos de trabajar, que se queda mi primo haciendo la comida. El perro. Mira, ya empieza la partida. El perro se tumba en una sombra y el cabrón no se mueve, tío. Vale. Te espero. Justo cuando voy a empezar. Te espero ahora. Ay. Los dos. Si los dos son más perros. Son tal para cual. Uf, santuario, tío. Este mapa el que peor se me da. Me cago en la puta. Poquito de agua. Coño, que no he cortado el aire, tío. Free for all. Oh, no, mierda. Joder, empiezo con la mierda esta, tío. Coño, ¿no se corta el aire o qué? Ahora. Round start. Esto no engancha una bala, tío. Vamos, reaparece. Joder, 10 segundos ahora, tío. Los primeros 10 segundos son cruciales, tío, porque está todo el mundo descoordinado. No saben para dónde ir. Puta madre. Que no me voy a encontrar a nadie, ¿qué?
la puta, coño. Vale, se ha comprado. Esta racha es muy buena. Cago en la puta. Tío, está ganadísimo ya. Sé que soy gilipollas, sé que soy su norma. ¿No voy a encontrar a nadie ahora o qué?
Pues GG. No hay poder directo. Se manifiesta el que esté por el directo.
5 amigo León. Veremos a ver. ¿Quién hay por el directo? ¿Quién hay por el directo? Que me cuente cositas del directo, que me cuente cositas. Vamos a darle candelita. A ver cuánto vamos top 1 del mundo. Voy a mirarlo. Ver ranking general por ronda. 16 personas. Primeros del mundo. Voy a buscar el pavito este. Celsius este, se ha jugado algún torneito. Celsius Alpha o Celsius Volt. Celsius Alpha. Veremos a ver. Top 25, top 31, top 241, top 24, top 21. Este pavo controla. Este pavo controla el rollete. Ay, a ver, Mr. Midoriya. Ah, que va top 25 en este. Vale. Que va top 25 en este. Vale. A ver, Mister barra baja.
orilla. No me sale. A ver, rankings. Rankings. A ver, ranking general. El 25. El 22. Rubiete, rubiete, rubiete. 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 6. Vale. Pues nos pararemos con el Celsius Alpha este, a ver qué quiere de mí. O qué quiero yo de él. En la anterior, primero otra vez, he quedado primero. Hostia. GL, good look. He hecho primero también el anterior. Me he hecho 72 kills. El Celsius Alpha este va top 22 ahora mismo. Yo voy top 1. Este va al top 22. Ha quedado dos veces segundo, o sea que le habrá tocado un chetado en su partida. Que por cierto, ahora lo buscaré. Después, cuando termine esta partida, lo busco. Bueno, no, voy a buscar la vez que le han tocado en su partida. Es la de antes. Veremos a ver. Ranking general. Yo voy top 6 ahora mismo, me pone. O sea, pero vamos, voy top 1. Porque en el top 1 estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 personas estamos en el top 1 ahora mismo. El Celsius Alpha. Vamos a ver con quién le ha tocado la primera partidita. Julie. Ay, me equivoco. Sí. Ranking. La 2, yo quiero ver la 2. Ronda 2. Hut. Este. No, coño. Ronda 2. El grupo 3. Este tampoco está aquí. El yo play. Yo play la tocaba. A ver, yo play este. Yo play va primero. Sí, yo play ha ganado las dos partidas de su rank. Y tiene. Doctor 7. El yo play es que la ha ganado al Celsius este. Veremos a ver cómo se hace esto. El Celsius Alpha este es bueno. Me lo he encontrado antes calentando. Y es bastante bueno. Antes me ha tocado una partida con un samurái y un par de llamas que eran buenos. Lo que pasa que. Que la SIG va. Voy volando con la SIG, tío. Aquí yo creo que si no quedo primero, quedo segundo, sí o sí. O sea, es imposible que no quede entre los dos primeros. No sé qué. Pero va, que va, que va. Uff, que va a 0-9, loco, de tasa. Este es el único que va a poder ser que me la compita. Esperemos que no. Este va a ser el típico de headshot, headshot, headshot todo el rato. Porque lleva la esa, pero no en plan basto, sino en plan que los pega bien. No en plan de que lleva mierda, ¿sabes? Are you good, Rubio? Me pregunta.
So-so. Me voy a pausar, bueno. ¿Qué dice Cristiano? Hello, my friend. What are you doing? Está aquí el pastiñete también. Nice. Nice. Métete en grupo, Cristiano, y hablamos un rato, tío. Que estoy aquí solito, aburrido. O está haciendo algo. Las dos primeras las he ganado. En ranque de... Ah, de breakout. I'm gay. Are you kidding me? Cristo. El viernes, cuando nos conectemos, le contamos el pasti lo que pasó allá con la francesa. ¿Eh o no? El Celsius Alfa ese es bueno. Los demás ya... Los demás dejan que desear un poquito. Ah, mira, hay otro Celsius ahí con él. El Owen ese. Cachaporro. De las chapitas doradas. Pues esto es batalla de campaña, juegas cuatro partidas y vas cogiendo puntos. Luego cuando terminan las cuatro primeras partidas se enfrentan los 96 primeros. Y después de los 96 primeros, los 16 primeros, y ahí es donde te juegas la pasta avance. En la sexta partida. La primera, o sea, las cuatro primeras las paso fácil. Luego la quinta la paso también y veremos a ver la sexta. Vale, he empezado, tío. What? Me mete headshot, tío, con la BM, con la mierda esa. Que me saca 1000 puntos. ¿Es mierda ese? ¿Qué me estás contando, bro? Bro, el primero que le pasa. Detrás.
¿Que me saca 2000 puntos? ¿Qué me estás contando, bro? Pero ese pavo que fuma, tío. O sea, que imposible. Ese tío. No me queda sin balas, tío. Ah, tío, una cosa, hasta mira una fantasía, ¿eh? Si no lo adelanto con lo que me acaba de hacer. Pero ¿cómo me va a sacar 600 puntos? Vamos, dos ratos hechos, tío, yo flipo. Triple deslizando y a la cabeza. Que se acaba de hacer. Ya no me deletean, tío. Está apuntando la cabeza. Me está diciendo que quedan 4 minutos y lleva 9000 puntos. ¿Qué se va a hacer? ¿15000 puntos? O sea, es que no me lo creo. Sinceramente. O sea, es que va a hacerse 15000 puntos. Es que 15000 puntos no lo estoy seguido. Por delante, por donde me estaban disparando. Pero tengo 500 puntos en medio. No, no me mates por detrás, bro. No, y se come ese el pepino.
¿Cómo? ¿Si le deja disparar? En esta zona siempre hay gente, no me jodas. Ese se va a esconder ahí. No, ese no va a salir en toda la ronda, ¿no? Y ahora salen, ¿no? Hijo de puta. Me cago en mi puta madre, tío. Venga, sí. Me lo quito. Voy a traer al pavo ese. No muere, se hace una trilla. Bro, lleva 14.000 puntos. ¿Me estás vacilando? Pesar de la escopeta, bro. Me quedo súper pillado, no sé por qué. Que lleva 90 kills, tío. 91 kills, 16.000 puntos. Estoy leyendo los comentarios ahora mismo. Flipa el pavo, ¿eh? Flipa el pavo, ¿eh? Que nos ha hecho 91 kills, 16.000 puntos. Que eso no lo he visto yo en mi vida, loco, en batalla campal. En mi vida lo he visto yo eso. Loco, pero que... Que da igual que te mata de tres balas. Si da igual que te mate de tres balas o no. Si es que es lo que mata. O sea, en plan, veía al pavo que la feed era triple deslizando cabeza, triple deslizando cabeza, triple, triple, cuadra, no sé qué. Tío, 92 kills, bro, que no lo he visto en mi vida. 16.000 puntos. Que no he visto 16.000 puntos en batalla campal en mi puta vida. O sea, yo sacándome la polla, que me la he sacado en esta partida y no he tenido, y me sacaba, me ha sacado 4 o 5 mil puntos o 3 mil puntos, algo así me ha sacado. Pegando, deslizando en la cabeza y de todo, haciéndome un par de triples que me he hecho. Yo qué sé, tío, pero... Que se haga eso con una Cris Super V. Con una... Sí, con una Cris Super V, tío. Era, creo. No, con una Cris Super V no, con una B5. O sea, flipa. Eso no lo he visto yo en mi vida. Loco, 16.000 puntos.
¿Tú has visto esa que me ha pegado haciendo, dando un tornado? ¿De eso? ¿Que me ha pegado en la cabeza? Sí, qué cheto. Sí, hay un cheto que modifica el daño de la arma. ¿Eso dónde la has visto? Bueno, sí, espero entrar entre los 16 primeros. Te he dicho yo, el Celsius se va a dar por culo. Te lo he dicho, digo, se va a dar por culo, el hijo puta. Míralo. Bueno, no lo sabía eso. Pero vamos, que yo no. ¿Cómo ha podido quedar segundo antes, tío? Que ha quedado las dos partidas de antes segundo. En plan, ¿cómo no ha podido ganar las dos anteriores partidas? Yo entiendo que te toque un chetado, pero haciéndote una partida de esas, es imposible que te queden por delante tuya. Porque el pavo tampoco pegaba hechos. O sea, he tenido yo más hechos que él. Creo. No sé, tío. Cosa más rara. O sea, me... es que era insta kill el pavo, ¿eh? Y luego tampoco es que se moviera, o sea, a ver, se movía bien, porque el chaval se movía bien, pero tampoco es que fuera una locura, ¿sabes? No sé, tío. Me ha dejado rayado. Pero vamos, lo que todavía no me explica es pues cómo ha quedado segundo en las dos anteriores partidas. Si lo que ha hecho en esta partida no ha sido un arma, ¿eh? Si eso no lo he visto yo en mi vida, ni los chetados esos que van con 60 kills y 50 cabezas. O sea, la gente que se hace 60 kills y 50 cabezas se hacen 12.000 puntos, 11.000. Pero 16.000 no lo he visto en mi vida, loco. Vamos. Y que yo no he jugado mal, que yo me he hecho 12.000 puntos, me he hecho 76 kills. O sea, en plan que... estaba jugando bien, haciéndome dobles buenas, dando lo de aplastar cabeza, eso que desliza y le pega en la cabeza, haciendo todo eso. Y yo no tenía huevo al pavo. Es que ni con la sija automática lo mataba, tío. Sí, tío. Me ha dejado rayado, tío. A ver, la siguiente ronda. La siguiente ronda. A ver, yo estoy clasificado para la quinta ronda, ¿sabes? Que entran los 90 y tantos primeros. Son 16 partidas. La siguiente ronda son 16 partidas y. De 16 personas. Y a ver cómo va el top. A ver. De ranking general. Voy el 11. El yo play ese, que a él que la tocaba en la anterior partida, ha quedado otra vez primero. Y ya por lo de siempre, el más EBSDS. El más EBDS ese. Que lo conozco de que juega todos los torneos, siempre queda primero. El de Quickly, que siempre queda primero también. El Realix, ese que también queda primero también. Los demás no los conozco. Este pavo era danés. O sea que. No, danés no. Sueco, sueco. Sueco.
Hostia, son I-29 ya, coño. Se va a empezar la siguiente ronda. Pero que 15 minutos, son 10, son 10. Son 10. O sea, iba a kill cada 10 segundos. Piénsalo, a kill cada 10 segundos. Casi. A kill cada 11 segundos iba el pavo. Literalmente a kill cada 11 segundos. Sí, sí, sí. No, 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 sí, 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 sí. Aquí cada 11 segundos, o sea, es que es una locura. Porque entre que te matan, reaparece y todo. 90 kills, tío. Por minuto, o sea, cada minuto se hacía 9 kills cada minuto. 9 kills cada minuto, no, menos de 10 segundos, qué polla. 9 kills cada minuto, o sea, en plan, piénsalo, 9 kills cada minuto. Por minuto, 9 kills, son 60 segundos. Porque se haga una 11 kills por... 11 kills por 10 segundos, o sea, 11... No, espera. A kill cada... no sé. Kill cada día, cada 60 segundos, exacto. No. Piensa que 6 kill cada 6 kill cada 10 segundos. No, 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 que un minuto, con minuto no tiene 100 segundos, loco. Tú imagínate. 6 kill cada 10 segundos serían al minuto 6 kills. Con una kill cada 10 segundos. Al minuto serían 6 kills. Cada 10 minutos serían 60 kills. Cada 10 segundos 6 kills. Cada 10 segundos 6 kills. El más EBDS, este, el que te he dicho antes que lo conocía. Este va primero, ha ganado las tres partidas. Este va a ser insta headshot. ¿Te acuerdas que te lo acabo de decir? Que mira el top. Pues este pavo era el de. Este pavo va primero, va a top 1. Las 2 kills por 10 segundos, 2 kills cada 10 segundos, al minuto son. 20, sí, 2 kills cada 10 segundos. Claro. El más EBDS ese. Ese nos va a calentar el hocico. El hijo puta. Sí, lleva proporción de 1-3, pero yo lo veo siempre en el top 1, tío. Lo veo siempre en todos los torneos, esto va a top 1. Este va a ser el típico 60-50 aquí, 50 headshots. Lo va a ver. Esperamos que no, pero... Además va con la era, que es muy sospechosa. Tiene las mismas, casi las mismas horas de juego que yo. Y tiene mucho más nivel que yo, tío. O sea, yo tengo 630 y él tiene
685 y tiene muchísimo más nivel que yo. Good luck. Vamos a ver. No sé si se activará o no. Lo malo que somos 10 y aquí las largas van a... Aquí las largas dominan sobre las cortas, decimos. Claro, si te sale el KDE. Voy a unirme al grupo de este. Por lo menos estoy hablando con alguien. Este me lo encontré ayer y lo estuve carrileando toda la tarde. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Está por aquí la Antonio? Antonio. Antonio. ¿Qué pasa, hermano? Aquí estamos jugando el torneito. Sí. Sí, que te dije ayer que iba a jugar hoy. Sí. Voy, te digo cómo voy. Voy top 11 ahora mismo. Batalla de campa. Todos contra todos. Cuatro rondas. ¿Qué hora es este? Y 36, en 4 minutos empieza la partida. Uy. ¿Alguien quiere ver la partida? ¿Hago usar el play? Creo solo puede verlo uno, creo. Pero estoy en directo en YouTube, por si también, por si queréis meteros. Ah, no estoy transmitiendo, o sea, no puedo hacerlo, porque estoy transmitiendo. Pero meteros, en YouTube es el nombre que tengo aquí. El mismo nombre. En YouTube estoy. Ah. Ah, vale, que te puedes meter. Desde ahí. Pues el más EBS va top 1 del mundo ahora mismo. Te lo desde el móvil o lo que sea. Sí. ¿Te sale que estoy en directo? Pues me suscribo. Yo te metí en el directo. No, hombre, tampoco eso. He estado varios torneos. Sí, se gana dinero, lo que pasa es que como yo no tengo PlayStation Plus, no me lo dan el premio. Ya. Yeah. Madre mía. Sí. El primero se lleva 100 euros más 50 euros en cash. Tienes 2 millones de dólares, ¿sabes? Tengo 2 millones, tengo 2 millones de dólares. Y con el copa. Y yo te está viendo tu ID en el directo. Te ve tu ID en el directo. Abajo en la lista de... Y el tuyo también. Una cuanta. Ay, mía, yo no soy ni el director de guión. Sí, Mati, se ve un jante, sí.
Queda un minutito, vamos, pues. ITZ Rubio Ruiz barra baja. Pero tienes que ponerlo como si coincide con la mayúscula y la barra baja de la última. Como mi nombre de Play, igual. Buenísimo. Ahora viste tú. Que voy de franco. Flipa. ¿Qué pasa, Juan? Que estamos jugando un torneito. Tengo la boquita. Esto. Bueno, ya va a empezar. Ah, sí, ya está. En 3, 2, 1. Ya empieza la partida. Hombre, nosotros no creo que lo juguemos, te lo digo yo. Sí, claro. Cobrar los 64 primeros. A lo mejor metéis ahí, hombre. Llevo ya 3 partidas. Esta es la cuarta. Son 6. Bueno, en la quinta entran los 90 y tantos primeros y en la sexta entran los 16 primeros. Que espero meterme, la verdad. Ojalá. Free for all. Vamos a Ahora verlo. callaron. Callar ahora, por favor. Venga, va. Round start. Está rally y estoy pegando machos, tío. Qué asco, tío. No va. Céntrate ya, coño. Lo tengo aquí, tío. ¿Cómo puedes llevar 3.000 puntos el primero? Mal estoy jugando, coño. Venga, vamos, vamos. Ojo con el Maeve este, tío. Siempre está en el mismo lado, coño. El lagazo, tío. Me lo quita el de atrás. Me cago en su puta madre. Ah!
No me deja deslizar, tío. Se me acaba la puta adrenalina, tío. Me cago en Dios, me cago en Dios y mi puta madre. Fondo fatal, tío. Vale, concéntrate. Que me lo van a quitar todo y me matan por detrás, coño. Todo el rato por detrás. Tiro, tío, le faltaba ese. ¿Qué? ¿Qué? ¿De un tiro, bro? ¿Estás jodiendo? Venga, va, va, va. Puedo coger primero, tío. Me queda la mitad todavía. Derecha. No mueras, campeón. No mueras, tú no mueras, campeón. Me dejó un tiro, tío. Siempre por detrás. Siempre por detrás, tío. Siempre por detrás. Si es que el Mave de ese no es nada de otro mundo. Desconcentrado, tío. No muere.
Que lo puedo coger, tío. ¿Yo? ¿Que yo? ¿Me la fumo yo? Dice. Mierda de armas, ¿no? ¿En serio? Ese segundo, tío. Joder. Venga, sí, todo un tiro, venga. ¿Uno más? Me lo quitan, tío. Es que me cago en mi puta madre, tío. Qué mierda de partida, bro. Vengo haciéndome 12.000 puntos. Tiro. Se me está... Me duele el tardeo ya de disparar. Venga, me mata por detrás, claro. Y si todo el puta, la puta partida igual, tío. Un tiro y me matan. Un tiro y lo dejo un tiro y me matan. Otra vez por detrás que me venía el nota este. Me mete headshot, claro que sí. Ven, 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 estoy detrás tuya, ven. Ven, churra, ven. Segundo, tío, qué mierda, tío. Puta mierda. Ah. 60 kills, tío. Vengo a hacerme una partida 72 kills, tío. A ver primero cuántos he hecho. 42 he hecho, claro que sí. Si es que para ti no puedo campear al balcón, tío, porque con las SIG es que me parten, hacen polvo, tío. Necesito, es que con las SIG necesito ir al tortazo, porque si no, estoy jodido y haces triple y no, no, cuando juego no te leo, Pati, cuando juego no te leo. Llevo 4 partidas, ¿no? ¿Para ti? Sí. Sí. Vale, pues me invitarán ahora a la quinta, supongo. No sé cómo voy. El mismo juego. No, cada 2 semanas creo. Había bastante español jugando. Bueno, sigo top 11. Pues mira, sigo top 11. El Celsius Alfa que más ha ganado en la anterior partida quedan todos segundos, menos en la mía que queda primero, el gilipollas. Se hace 92 kills, tío. Pati, el pavo que me acaba de ganar a mí antes en la anterior partida, el Nota, ha quedado segundo otra vez, tío.
O sea, no entiendo. Se hace 92 kills, 16.000 puntos, tío. Y luego queda segundo en todas las partidas menos la mía, tío. Anda huevo. Me he duchado antes de jugar y voy a tener que ducharme. ¿Qué? Ahora pasan los 90 y tantos primeros que juegan la quinta. Al principio, las 4 primeras partidas las juegan todo el mundo. Son como clasificatorias, ¿sabes qué quiero decir? Para coger ranking. Cuando terminan las 4 primeras, luego te invitan a la quinta partida. Los 90 y tantos primeros entran en la quinta partida. Y ya los 16 primeros entran en la última, que ya se juegan los 16 primeros puestos, que son los que ya se juegan la pasta ahí. Porque lo miro en internet, en la página. Ahora mismo estoy top 11. En el anterior torneo jugué las 4 primeras, las 4 quedé primero, iba top 1. Luego la quinta quedé segundo. Me puse top 4 o algo así. Y se canceló y se suspendió el torneo ahí. Porque se bugueó. Si tienes PlayStation Plus, sí. He quedado segundo al final, Pasti. Sigo top 11. He quedado segundo. Podía haberla ganado, pero tío. Uno, no me entraba las balas. Para empezar, no me entraba las balas. Y lo segundo es que me estaban pillando todo el rato por detrás, tío. No he visto partida que me pillasen más por detrás que en esta, tío. Me mataban todo el rato por detrás. Y si no me dejaban un tiro por detrás, ya me mataba otro por delante. El primero se ha hecho 67 kills. ¿Cuántas cabezas? 48 cabezas. Sí, algo. 42. 42. 67 kills, 42 cabezas. 42 casi. Si los matas deslizando, te dan 250 puntos. Deslizando en la cabeza son 250 puntos. Normal, una kill normal te dan 100 puntos. Si no da. O sea que te dan el doble y un poquillo más. Y si te hace una doble deslizando, dando en la cabeza, te dan 500 y pico puntos. A ver si me invita a la siguiente partida, a las 8. Son 57. ¿Cómo? Si me salgo, dice. No te puedo unir. Es una sala privada. Estamos controlados, eso, ¿no? Tú piensas, está tan controlado que el juego te manda la invitación sola. En plan, el mismo juego es el que te manda la invitación. No te la envía una persona, no, te la envía el mismo juego. Sí, pero no te sale. No te sale bien. Ahí no, no se ve bien. Tienes que buscarlo en Google. En Google pone SL, busca Warface, el Qualifier Weekly, no sé, no sé en qué, julio. Y ahí en ranking te sale. Bueno, a ver, lo suyo es quedar primero, pero bueno, quedando segundo. He quedado, las dos primeras he quedado primero y en las dos segundas he quedado segundo. Y estoy top 11. En esta tengo que quedar primero o segundo para clasificarme en el top 16. Primero, vamos, primero sí o sí, casi. Como quede segundo o tercero, estoy fuera. Así me invitan ya. Joder, en 2 minutos, tío. Estos minutos se me hacen eternos.
Yo estoy ya. Bueno. No, chale, qué banquete. Se me de la cabra, flipa. Quinta ronda era la 8. Hostia, el primero. Hostia, 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 este torneo, loco. Espérate que este torneo, el primero se lleva 400 pavos, el segundo se lleva 300, el tercero se lleva 200 y el cuarto se lleva 100. Sí, pero realmente con entrar en el top 16, tengo que entrar en el top 16. Porque en verdad luego lo que haga ahora es pa clasificarte a los 16 primeros, y ahí los 16 primeros son los cuando son los que te juegas. Los 16 primeros, el que quede el top 1 de esa partida es el que gana el torneo. Esta tengo que quedar mínimo segundo, yo creo. Quedando segundo creo que me clasifico. Claro, segundo. También. Claro. Pero cuando tiene más dinero, más nivel de jugador. ¿8 de julio cuándo es? ¿Semana que viene? Pues sí. Pues el miércoles que viene también hay torneo. Sí. Bueno, son 16, o sea, en plan, lo que estoy jugando yo ahora. Lo mismo, lo mismo. No, pero hasta el 1 de julio. En plan, va por semana. Creo que habrá 4. Sí, pero son los de junio. En plan, va por meses. Este es uno nuevo ya. Este es como ya como otro diferente. Todos estos son clasificatorios. Luego en el del final del mes es donde ya se juega la pasta ganse. La debería de haber jugado con la cuenta de mi primo, tío. Pues ya no tengo la SIG ahí. Por lo menos que se lleve los K. A ver si tiene PlayStation Plus. Ya son las 8. Sí, pero no me han mandado, ¿no, tío? Verdad.
Ah, vale, que la quinta ronda es cuando se juega, es cuando juega los 16 primeros, la quinta ronda. Vale. Y ahora empieza eso. Pero es que yo no sé si estoy en el top. Yo no sé si estoy en el top. Yo estoy en el top 11. Sí, mira, ya han programado la partida. Si quedas primero, dices, te dan 100 pavos y 100 pavos en metálico y 50 euros en cash, que son, creo que son Madre. 5.000 k o algo así, Madre. ¿no? Mira, ya me han invitado. 5.000 caro. Mira, el de Quigley, el de Quigley. No, es gratuito. Mira, el de Quigley en mi partida. Ese es otro que va primero. El psicópata PL este. Esta partida. Aquí sí que es verdad que se va a mover la manteca, loco. Aquí sí que es verdad que se va a mover la manteca. Bien. Porque está el Joplay, ese va primero, va top 1. Está el de Quickly, va top 1. El psicópata este PL va. Madre Va el 44. mía. Gente se mata. El demonio. Alex in the Dark. Alex in the Dark. Va el 14. Esta partida, pues tú verás. El Mirex va el. Mirex va el 39. Hostia, loco. Aquí sí. Chajin 84. Este va al 34. MPX. Otro va al 34. madre mía. Sí, eso fue, sí. Para ti, ¿estás por el directo? ¿Vosotros veis todo lo que hay en mi. No sé si estáis en el directo, alguno. Sí, yo sí. ¿Está en el directo? Pues mira, casi todos los de aquí llevan mierda. Mira, el XJoePlay este lleva mierda. Este lleva cheto. El de Quickly este lleva cheto. También. El psicópata este creo que también. Mira, el Joplay lleva. Mira, lo acaban de poner por el grupo. Llevan teclado y ratón y macro. Macro es fuego rápido. No, anti-recoil. Todo. Y teclea ratón. Y no lo mira. El juego no lo mira. Así ganan los mierdas. Sí, pero. Claro. Sí. Pues bueno, vamos a pillar. Mira, el psicópata lleva 3 packs. Madre mía. Ese también lleva mierda.
Esta partida Está no, guapo el caso. esta partida lleva mierda la gente. En un minuto empieza. Aquí sí que vaya a ver lo de. Aquí sí que vaya a ver lo de 60 bajas, 50 y tantas cabezas. Diego, sí. Rosemilla si quiere casa con ella. ¿Tú cómo crees que va a estar el juego, loco? Aquí es donde se va a ver cómo está el juego, dice mi amigo. Good luck. Una puta bala la rata. Aquí hay mierda en esta sala, ¿eh? Esta mierda hay mucha, en esta sala hay mucha mierda, ¿eh? El mira de, tu, de los capatos, que todos los capatos llevan mierda, los 5TH todos llevan mierda, el overdog, muchos llevan mierda. Los silent, muchos llevan mierda. Porque ellos, su juego principal es Warface, pero es de ordenador, es en PC. Ellos tienen esto para coger dinero. Ellos tienen este juego aquí. Tú harás juego en el servidor ruso, tú harás con todo esto que son todos rusos. Free for all. No, no me da, no me he fijado en dónde me ponía el servidor. No sé si me ponía cerca o muy cerca o no sé. No sé, pero aquí vamos a pillar, pero vamos, pero bien. Round start. La primera doble, voy a tomarlo bien. Me quedé sin bala, no me lo creo. ¿Cómo me va esto de lagao, bro? No puedo matarlos, tío, flipo, bro. Bueno, de Quickly, ¿cómo se te nota? ¿Cómo se te nota, hijo? ¿Cómo se te queda? Se le quedan las estas pillas, tío. La peña va muy cargada. El de Quickly se va cargadico de juguetes, ¿eh? El de Quickly va cargadico de juguetes. Y el Joplay ese también. Y el Alien de Dark, todo. Si es que van todos cargados, tío. Si es que aquí es. Si es que este. Sí. Claro que lleva Rapid Fire. ¿No has escuchado cómo sonaba? El Joplay también, Rapid Fire. Los levanto. Todos los que llevan silenciador es para que no se le escuche el sonido del arma. Porque cuando llevas Rapid Fire el arma, el sonido del arma se te queda bugueado.
No, 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 que van todos cargados, van todos cargados. Mira, 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 mira. Mirad la feed, vosotros mirad la feed nada más. Todo hecho. Va a haber 50 hechos en la cabeza. Uy, va, perdón. Shh, cállate, mira. Detrás. No, me como la clima. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que aquí se ven cosas que no se deberían de ver. Esto no es Warframe. Esto no es Warframe. Esto no es Warframe. Lo que más me molesta de esto es que le estoy peleando las partidas, tío. Eso es lo que más me molesta a mí de esto. Lo que más me molesta de eso es que le estoy peleando las partidas. Que me hack y le está pegando la partida. Tocar el peor lobby que había, tío. Yo flipo, tío. Y es que flipo, tío. Madre mía. Vaya, es que vaya la guerra, es que voy super la guerra encima, tío. Si, sin este juego no hubiera mierda, tío. Sin este juego no hubiera mierda. Lo que le haría yo a la gente. Y una bala te quita casi toda la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues vale. Si te parece bonito, si te parece bonito jugar este juego así, que venga de ahí y lo vea, tío. Chihuahua con Juan. Si ponían muy cerca, me han mentido, Me han mentido, bueno, vamos, montó mi cara. Iba, perdona. Madre, si es que no hay nada más que mirar la feed, tío. AK-12, toca cabeza.
El Alain in the Dark, que ese, cuidadito, eh. Que ese va casi 100% a eso. Pero tío, pero tú crees que me puede laguear así el juego de esa manera, tío. O sea, ¿es que me estás vacilando o qué? Así no, loco. Así no. Así no se juega. Así no se juega este juego, tío. ¿Qué va? No han dado tantas, pero... ¿Qué va? Se notaba perfectamente. Ellos dan las que quieren. Sí, es que es imposible tener un 33% de precisión con una AK-12. Es que es totalmente imposible. O sea, no es matemática. Es que no se puede. No se puede tener un 33% de precisión con esa arma. Por muy bueno que sea, es que es imposible. Pues se han cansado. Lo bueno que no me molesta que quedas cuarto, porque los que han quedado por delante de mí iban todos primeros. Todo esto como iba esa peña. Si daba asco. Mira, estoy en el top 8. Adiós, el Realix. De primero ha bajado el 24, tío. Pues juego sexta partida. Sexta y última donde nos jugamos la pasta. La sexta ronda con 60 puntos. 60 puntos, yo tengo más de 60 puntos, ¿no? Tú ahora sí tengo más de 60 puntos. La última ronda lo van a jugar los 48 primeros, o sea que yo juego la última ronda. Te digo. Lo mínimo no son los dos rombos plateados, es el rombo dorado. Lo mínimo no son los dos rombos plateados, es el rombo dorado. Lo mínimo para jugar a competir. Qué va, las chapas, son las chapas. Con la chapa ya puedes jugar. No sé qué nivel son las chapas. ¿Qué? Se desbloquea en el rango 25. Pero es que Juan dijo que lo mínimo que veía era dos rombitos plateados. Y...
Espérate que no, no he leído lo que me has puesto. Espérate, espera. Yo voy a colocar bomba. Nivel 11 puedes competir. Creo. Creo que en nivel 11 ya puedes. Ah, que lo han subido. Ah, yo con nivel 11. Yo con nivel 11 ya podía jugar. Pero si yo jugaba. Antes era el 11, sí. Pues estos iban todos con tecla y ratón, con Rapid Fire y de todo. Aún así, estaba en top 11, subía a top 8, ¿eh? Y queda cuarto, loco. Pensaba que iba a bajar más que nada porque cuarto es una mierda de resultado. ¿Yo cuántas me he hecho? 50. Si los que llevan mierda se nota. Yo te voy a ser sincero. Yo llevo un arma que no tiene. No tiene skill ninguna. Porque nada, es un arma. Tú es. La skill que tienes que tener con el arma que yo llevo es nada más que poner la mira en el tío. En cuanto tú dispares dos ráfagas, el tío está muerto. ¿Sabes qué te quiero decir? Es un arma que no tiene recoil. Exacto. No, no, aunque tú tengas ese arma, tienes que saber moverte, porque es lo más importante. Pero es verdad que las armas que llevaba esta gente, si sí necesitas tener control del recoil, porque son armas que tienen recoil, y etcétera, etcétera. El AK-12 es un arma que tiene recoil vamos, que te diga, Basti, a él se la compró, se gastó 25 pavos. Además, no la tiró en caja. A él no se le complicó. A él fue a comprarla directamente, 25 pavos. Y ahí la tiene. Ahí está, va que está en mi directo, hablando. Exacto, ese arma es el anticheto. Es el anticheto de esa gentuza, sí. Exacto. Es el arma que lleva toda esa gente porque. Pero vamos, Pati, que el otro día estuve jugando ranques con yo con esta gente. Y no bajaba de las 15-20 kills, ¿eh? Que te digan, estuve con ella, ayer fue, ayer. Luego en ranked va bien. El juego no va mal. Lo que pasa es que en estos torneos, pues la gente, pues, ya sabe. Toca lo que toca. Venga, 2 minutos. Sí, Vingelian Newkin, sí. Desinstalar el juego. Mira, ya me han mandado se han programado las partidas de ronda 6. Te escucha doble de José Miguel. Yo puedo oír a Antonio eso. Yo te puedo dar mi caña. Si quieres te la doy a Titito y tú se la das a ver cuando llegue.
Coño, y eso es mucho. Anda que nos vamos a llevar tiro y al cabrón. Igual que yo. Ojo, 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 me to. Un cheating gaming, loco. Yo siempre a esta gente. Cheating gaming. Calle ancha. Aquí es donde me he hecho antes los 12.000 puntos. Bueno, pues en 10 minutitos esta va bien. Esta partida se ve buena. Para hacer puntitos. No mucho, no. Qué Este. susto me ha dado el perro este. Stream for Glory. Voy a buscar este pavo. Stream for Glory. Ranking. El ranking general. Voy por un 14%, así que fíjate. ¿Eh? Stream for Glory, no lo encuentro, padre. Streaming. Ah, vale. Claro, ¿cómo no lo voy a encontrar? Estaba buscando por abajo y es que el pavo va top 1, ¿sabes? El Stream for Glory este. Y yo mirando para abajo. ¿Qué pasa, Kenia, hija mía? Toda tarde que lleva durmiendo. Para el Stream for Glory este primero también. HG. Aquí hay tres bastante buenos. Este va top 6. El Bruma de God, este va top 6. El Night God va top 9. El Stream for Glory va top 1. HG Genetic.
Top 30, la HGGN, tío, este también. Kenia. Ya está ahí. Los dos Silent, el Streaming for Glory ese va top 1 y el otro va top 10. Él me pone a mí, el Night Ghost. Los dos. El Brumad Nebu top 6 y el Hat de Hype ese top 30. No, el HG Genetic top 30. El Hat de Hype no sé cómo iba. Top 20 o algo así, no sé. Top 10, no sé. Esta partida va a ser reñida. O sea, que ya. Ya, esta partida sí que va a ser full mocha. Esto estaba antes de mi partida. Al bol de este. El bol 02, el top 22 también. Madre mía, qué partida tengo, loco. No sé, no he empezado todavía, pero... Ya. Y KD de 1,5, loco. Sí, esto lo van a llevar todo. Esto lo van a llevar todo. Please no sig, me dice el pavo. Me llama mi primo José. Dime cabeza. ¿Qué haces? Jugando el torneo estoy. Voy a jugar la sexta partida ahora mismo. ¿Pero cuánto te queda, tío? No sé, voy top 8 ahora mismo. Que voy top 8. ¿Y cuántas rondas te quedan? Pues creo que esta es la última, pero no lo sé. Pues uno. Pues voy a empezar ahí a menos 20. Hasta las 9 o así. Creo que esta es la última, creo. Si no queda otra. Pero como mucho, Vale, esta y otra, como mucho. yo voy a ir a Media Mar a comprar. ¿Vale? Vale, venga. Venga. Ahora. Macrobecadora, para esto lo iba a hacer. Uy.
Ya me dirás tú lo que lleva el pavo que ni escribe. Lo bueno que me pone la conexión muy cerca. Oh, mira, ya empieza la partida, loco. Vamos a ver cómo se da esto. Chache tal, chache. Vamos a ver esta partida, como sea. ¿Cómo vais vosotros? ¿Cómo vais? Uy, se me apaga el móvil. El puto cráneo. Sí, seguro que lleva más del 80% de mocha. Free for all. Salgo en buena posición, en verdad. Me gusta esta posición porque me salen de la casa. Lo malo que me salen también de ahí, de derecha. Y me salen de aquí. Y de ahí de fondo. De aquí, de casa. Voy a matar al primero, el de aquí, pero me va a pillar el de detrás, lo más seguro. Round start. Jugando mientras que lo estoy viendo. Si me va a super lavado, tío. Si esto está en la tierra, que venga y lo vea. Vamos lavado, tío. Pues nada. Pues venga, seguimos. Uno que lleva ya 1100 puntos en 30 segundos. Madre mía, 1100 puntos en 30 segundos. No pego. Joder. Toma, madre tiempo. Mía, la campeada que se está haciendo el colega. Nada. Pues nada, seguimos aponjeando, loco. Sí. Me cago en la puta como campea la peña esta, tío. Me cago en Dios ya, ¿eh? Nada, seguimos pillando, loco. Estoy empanado, tío, te lo prometo. Estoy empanado, tío. Ojalá quede último, tío.
¿Cómo? Vale. Pues nada. Llevan mil veces más conexión que yo, tío. Es que... Pero, tío. Todo el rato hitmarker, tío. Me lo quitan. Perfecto. Seguimos, vamos para bingo. Venga, otro por detrás, como siempre. Seguimos. El 9, que voy el puto 9. ¡Venga ya, tío! ¡Me está jodiendo, bro! Me está... ¡Es que me está jodiendo, tío! ¡Me está vacilando en toda mi puta cara este juego! Yo flipo, tío. Yo es que flipo, te lo prometo, tío. Yo es que flipo con este juego, tío. Yo es que estoy flipando. Muerto, que tengo que dar. ¿Otra vez en el mismo sitio? ¿Vas a seguir campeando en el mismo sitio, bro? Venga, 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 seguimos lagueados. ¿Ya termina la partida? ¿Me estás jodiendo? Pasar la ronda, o sea, la siguiente partida se programará en breve. 60 kills, 48 cabezas. 49 kills, 28 cabezas. Los dos primeros. 80%. Vaya mierda de partido, tío. No
Mira cómo me estoy poniendo, chaval. Cuarto, tío. Cuarto. Mira cómo va el ranking. Estaba top 11, pero he bajado un montón. Mínimo al top 20 he bajado seguro. Ya he quedado mínimo tercero. Pronto. Disparado, bro, y no me entero la bala. Top 6. No creo. No, tanto hay dos por supuesto. Le he dado, le he dado. Qué bueno. Esto tuvo que no lo puedo fallar. Pues creo que falta una, creo que falta una ronda más. La de los últimos 16. Queda cuarto otra vez, tío. Estoy ahora mismo en el top 12. No, creo que nos falta todavía la última, que ya juegan los 16 primeros. Es que he pesado. Nervioso, no, es pesado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué había dicho José Miguel? Creo que sí. 5 minutos lo sabré.
Me entra por algo de comer, tío. Estoy mayor. Ya vengo. Mira, te voy a decir ahora. ¿Qué? Y yo lo que me quedé, churra, déjame ya. Ay, no puedes agarrarse mi vida. No, sí, mire tú. ¿Quieres salir? Pues estoy esperando a que me manden la invitación para la última ronda, que ya jugamos los 16 mejores. A jugarnos el pescuezo. A ganar dinerito. Eso que no. Yo le voy a regalar, no sé, lo que le puedo regalar. Yo que te calle ya, ya. Son unos tontos de mierdas. Ayer no hay ese. No. Voy a querer que lo mate. ¿Has visto cómo no es capaz de callarse dos minutos? Una mosca de más. Una vaca en brazo.
Pues en 10 sí, porque vas en 10, ¿sabes? Vale, no me pego, tío. ¿Qué es una balsa de puta este? Y pero grande. ¿Sí? Bueno, como ese no creo yo, negro. Pues con este qué pavo. Lo quiero matar. A mí. Tiene el ébola, no que negro. Un puto virus como el coronavirus, pero un poquito menos. Shh, a llorar ahí, ves. ¿Qué te esperaba? Soy mi hermano. En una horita me suspiro. Y poder que te calles. Puedes a mierda. ¿Dónde lo va? Yo sé que se va.
No, what the fuck? No, sí. Ahora vengo. Hello. Hello? The tournament is in? I don't know, bro. I think yeah, because that says like after 4 matches, like the qualify matches, you will play 2 matches next, and like you know the one room is bugged. The one room is like bugged and you don't get the points of this, and they're repairing this, I think. At the 7 play? The 7 round? I think no, I think no. Ah, okay. I'm Spanish and I don't understand you. So. Ah, okay. It's And okay. the tournament is end, no? It's end, it's end. Okay. No And more. Finish. yeah. And the first? The first is Realix. But maybe and Pukan? What? The Pukan and maybe is the first two. You go on the PS button, then tournaments, tournament website, and it's like the list of players. In the play? In the website, no? Yeah. But in the info, in the horary, round 7, today, 1 July 2020 at 90 and 90 and 9 at 9 in the info in horary the round 7 at 9. Ah, okay. Oh, okay. No, hay okay. Goodbye.